Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Natalie. Hace varias semanas posteé esta foto en algunas de mis redes sociales y algunas de las muchachas me pidieron que si podía realizar el DIY de cómo realicé el mason jar con las flores. Así que con mucho gusto le hice el tutorial. Espero que les guste. Aquí les muestro algunos de los materiales que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Flores. Estas las compré en Walmart. Pinturas acrílicas con terminado mate. Como yo no encontré el color que quería, compré estos dos colores para entonces mezclarlos. Brochas de ese tipo. Un mason jar de 32 onzas. Hilo de hemp. Tijeras. Y ahí no lo pueden ver, pero estaremos utilizando una lima de uñas. Comenzaremos pintando el mason jar. Yo mezclé dos colores para poder crear ese color. Estos fueron los colores que utilicé. Le vamos a dar tres capas de pintura, como ya les he dicho en mis videos anteriores, dejando secar cada capa aproximadamente de media hora a una hora. Siempre traten de que cada capa que le den al mason jar sea fina, para que así sequen más rápido. Siempre recuerden virar el mason jar al revés para que lo puedan pintar por debajo. Aquí ya habían pasado una hora, así que le voy a dar la segunda capa. Y aquí por último, la tercera capa. Aquí ya estaba completamente seco con una lima de uñas que ya no utilicen. Van a lijar para darle el efecto como de antiguo. Esta parte es opcional. Aquí ya yo había cortado las flores, ya que eran demasiado largas para el mason jar. Las comenzamos a acomodar como más nos guste. Como ya les había indicado al principio del video, estas flores las compré en Walmart.
una vez que ya están completamente dentro del mason jar, colocamos el hilo de hemp. Y así es como quedó. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado. Será hasta la próxima. Chao.